noches. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todo turismo, comunicación de eventos, desde donde iniciamos este tercer encuentro, ¿sí? Un ciclo virtual denominado Todo Turismo Especial Tarija, con el objetivo de fortalecer, favorecer a todos los actores de nuestra querida y hermana provincia de Tarija, allá en el sur de Bolivia, y desde acá, desde Jujuy, y desde la Argentina, siempre con el objetivo de apoyar y todos los procesos, ¿no? Desde hace muchísimos años que viene teniendo la querida hermana de Tarija. Así que bueno, vamos a tener una temática muy especial, tiene que ver con las universidades. El desafío que tienen las universidades a partir de la sostenibilidad, esta nueva instancia que se instala en el mundo y tiene que ver con lo sostenible, con las actividades en contacto con la cultura, con la naturaleza, con el recuerdo de nuestro patrimonio. Tarija tiene todo eso y lo venía trabajando muy bien, ¿sí? Esta pandemia también hizo repensar, reorganizarse, y hoy genera una nueva perspectiva a partir de nuevos actores, pero también a partir de nuevos proyectos y de nuevas acciones. Entonces, hoy van a ser protagonistas las distintas universidades de Bolivia, en este caso Tarija, y también vamos a tener invitados especiales desde Potosí, invitados especiales desde la provincia de Córdoba, Argentina, y por supuesto nuestra querida provincia de Jujuy a través de la Universidad Nacional de Jujuy. Bueno, vamos a dar inicio, vamos a presentar en este caso a nuestra invitada, nuestra anfitriona. Ella es Viviana Ugarte Martínez, ella es docente en la Tecnicatura Superior en Idiomas, con mención en Guía de Turismo de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, de, por supuesto, la ciudad de Tarija, Bolivia. ¿Cómo te va, Vivi? Muy buenas tardes. Tenés muteado tu micrófono, Vivi. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a ti, a todos los que acompañan este evento, esta jornada, este día en el cual vamos a compartir un poco las experiencias que tenemos desde, en este caso, nuestra Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, ¿no? Con relación al tema que bien decías, el de turismo sostenible y nuestro rol desde la universidad, desde la academia. Bien. Sabemos que hace muchísimos años la universidad estaba integrada también a todo lo que era el OGE de Tarija, a distintas instancias, favoreciendo no solamente conocimiento, sino también a los estudiantes, ¿no? Bueno, todo tuyo el tiempo, tenemos lo que vos desees para que nos comentes la experiencia, las expectativas y las proyecciones que tienen desde la universidad. Bueno, muchas gracias. Sí, nosotros en la carrera de idiomas, ¿no? Desde el 2011, la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho decide implementar la Tecnicatura Superior con mención en Guía de Turismo, justamente dentro de esa dinámica que tiene que adquirir el sector académico de responder a las necesidades de la sociedad, ¿no? Entonces, el turismo se iba desarrollando y como que la universidad miraba la necesidad de contar con guías de turismo que hablen distintos idiomas. Entonces, ahí se ha puesto el 2011 por ajustar un poco la currícula y bueno, a partir de ese entonces estamos con estudiantes que están formándose precisamente como técnicos superiores en idiomas, pero con la mención guía de turismo. Nosotros desde la universidad creemos, estamos convencidos, lo principal tiene que ser el formar personas, seres humanos que sean comprometidos con su sociedad y con su entorno. Tú bien lo has dicho, el tema de mirar un poco con respeto la naturaleza y también la parte cultural, ¿no es cierto? Desde esa mirada se trabaja desde la parte de la universidad con la sociedad, tanto con el sector privado, el sector público. Se trabaja también con las comunidades a partir de distintos trabajos de investigación, ¿no? Se han definido en algunos casos algunas actividades que se requieren de manera urgente
urgente para orientar las decisiones. En Tarija, por ejemplo, ha funcionado bien el observatorio turístico y ahí han trabajado los jóvenes, los estudiantes, con distintas entrevistas, encuestas, su trabajo de campo que se necesitaba, el encontrarse con los turistas, el realizar algunas acciones de indagación, ¿no? Y también de trabajo con el sector privado. En el caso del sector privado han hecho varias pasantías también y propuestas de desarrollo de nuevos productos turísticos, inclusive. Ahora la universidad, la carrera, cuenta con un material de investigación bastante importante que está a punto de publicarse y sin duda alguna va a ser importante para todas las empresas operadoras que trabajan en el sector en este momento y aquellas también que se van a ir abriendo con seguridad a medida que vayamos dejando un poco este problema de la pandemia, ¿no? Y volvamos a retomar todas estas acciones. Por otro lado, también con grupos de estudiantes se han desarrollado algunos proyectos. Tenemos dentro del plantel docente una licenciada, la licenciada Noemí Torres, quien ha desarrollado un proyecto junto con la Sociedad de Investigación de Idiomas. Hay un grupo de los estudiantes, ¿no?, que se dedica a hacer proyectos, a desarrollar proyectos respondiendo a necesidades actuales. Y justamente se han contactado con una comunidad, un municipio, y han desarrollado un proyecto de desarrollo para ese municipio. Se está haciendo el acompañamiento a ese proyecto, por ejemplo, ¿no?, para que se cumplan con todos los pasos, no solamente de planificación, de organización del producto, sino también ahora de promoción y de operación real, ¿no? Entonces, creemos que los estudiantes, a partir de estos equipos de trabajo, de investigación primero, de planificación luego, y luego de acompañamiento permanente a los privados, al sector público o a las comunidades, como te decía, ir desarrollando de manera activa con mayor planificación el tema turístico, ¿no? Nosotros estamos convencidos que ellos tienen una mirada de respeto, ¿no?, a su entorno. El tema de sostenibilidad es para ellos desde el primer semestre. Están involucrándose con todos los contenidos que desarrollamos, ¿no?, en las distintas materias que tenemos con ellos. Están desarrollando siempre acciones en el marco del respeto de su entorno. Entonces, me parece que los resultados quizás los vamos a empezar a ver ahora. Es nueva, la carrera relativamente nueva, y espero que en estos en las próximas gestiones ya podamos ver los resultados claros de este trabajo, ¿no? Lo interesante es que desde la universidad se trabaja siempre en equipos interdisciplinarios también, porque no solamente es la carrera de idiomas la que actúa, sino también otros profesionales, ¿no? Participan otras carreras de otras áreas. Entonces, así logramos un proyecto, digamos, con un aporte multidisciplinario. Y por lo tanto, creo que el enfoque y los resultados son más oportunos o pertinentes para la sociedad, ¿no? Eso es, bueno, lo que quería compartir contigo. Hay rutas turísticas que se han desarrollado y que esperamos que esto siga funcionando. Se ha formado un equipo de estudiantes, como te comentaba, que van a siempre estar priorizando o están concursando para, dentro de la universidad hay un concurso para financiar algunos proyectos de investigación y proyectos de desarrollo. Entonces, ahí, por ejemplo, los estudiantes postulan, ¿no?, con algunas ideas y son acompañados por el equipo de docentes, que es lo interesante, me parece, porque al final nosotros como docentes o facilitadores también aprendemos de esa innovación y de la creatividad que tienen los jóvenes, ¿no? Vienen siempre con mucha frescura y a veces te sorprenden con las ideas que tienen. Bueno, estamos ahora trabajando en equipos conjuntos y esperamos que los resultados, como te decía, los veamos pronto en Tarija, en el municipio y también en el departamento, ¿no? Bien, Vivi, la integración, estuviste muchos años vinculada a la actividad turística,
como técnica, como consultora, como funcionaria. Ahora, es clave para una provincia, para un país, integrarse, porque el turismo es muy dinámico y genera a través de esa integración los impactos, digamos, complementarios que localmente se tienen. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones desde la Universidad de Misael Saracho respecto de la integración? Bueno, desde el inicio de la carrera hemos empezado a también articularnos. Tú sabes que en el tema de turismo, sobre todo, tienes que hablar de una integración, ¿no es cierto? Para poder desarrollar productos turísticos, inclusive tenemos que mirarnos dentro del departamento y entre los municipios empezar a unir esfuerzos. Y la universidad así lo hizo. Tienen varios convenios, se tienen varios convenios firmados con distintas universidades para lograr también el intercambio de experiencias y ese aprendizaje. Lo que nosotros en Tarija, las experiencias que hemos desarrollado con mayor facilidad, las compartimos con otras universidades y no solamente tenemos intercambios en el tema académico, sino también cultural, que al final nos ayuda a crecer a todos y a tener una mirada distinta, ¿no? Y como bien dices, tenemos que mirarnos articulados, ¿no? Entonces, hemos logrado algunos convenios con algunas instituciones también académicas en el sur del país. Como ya ustedes deben tener algo conversado, me parece, ya se ha comentado en los anteriores encuentros que han tenido de todo turismo, que se ha trabajado siempre vinculándonos con el noroeste argentino, ¿no? Y hay una tradición de trabajo del sur de Bolivia y el noroeste argentino. Tenemos ya acciones hechas entre la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chuquisaca y también de Potosí, ¿no? Y bueno, ahora justamente vinculándonos también en una red que el pasado año se ha conformado con algunas universidades de la Argentina, la Universidad Nacional de Jujuy, la Universidad Nacional de Salta y la Universidad Nacional de La Rioja, ¿no? Bien, bárbaro. Son experiencias muy fuertes, muy buenas esas, porque te generan otra dinámica. Pero lo importante, cuando nosotros estudiábamos, si ustedes recuerdan, lo más importante es que el alumno, ¿sí?, el que estudia, conozca los territorios, se interiorice de las realidades de los territorios para después poder aplicar ese aprendizaje, conocimiento en la realidad cuando sale a trabajar. Hay experiencias muy fuertes. Córdoba es un líder. Después vamos a hablar con Tito, que ya está sumado ahí, para que cómo trabajan con la experiencia de los alumnos en este proceso de aprendizaje. Vivi. Nosotros en este caso tenemos grupos de trabajo, ¿no? Cada una de nuestras materias responde a un objetivo específico cada semestre. Y nos ponemos una meta en los semestres hay un semestre de planificación, por ejemplo. Entonces, en ese trabajo se estructura algunas intervenciones en base a un solo hilo conductor que responda a las necesidades que te decía del cliente, de la sociedad, ¿no? En este caso se ha desarrollado un producto turístico con la licenciada Torres que lleva planificación, por ejemplo, dentro de nuestra carrera. Ella ha desarrollado la ruta del queso junto con el grupo de estudiantes, ¿no? Entonces, es un trabajo que se acerca a la comunidad. En otro caso, hemos apoyado al funcionamiento del observatorio turístico. En ese equipo hemos trabajado con distintos jóvenes de estudiantes. Se necesita mucha gente que apoye y que se contacte con el turista, ¿no? Ese contacto que tiene el estudiante con el turista de por sí ya le enseña otras cosas. Uno va adquiriendo otras capacidades. Hemos sido estudiantes nosotros, Ramón, y sabemos que en ese trabajo menudo que hay que realizar en la calle, el trabajo de campo, es el que te enriquece más, ¿no es cierto? Entonces, los jóvenes apoyan en esas actividades y en la sistematización de la información. Y presentamos la información o su trabajo públicamente. Entonces, ellos también son reconocidos ahí y además empiezan a ver el resultado de su trabajo,
que eso es también importante. Cuando el estudiante ve el resultado de su esfuerzo, es cuando mejor después aporta, ¿no es cierto? Yo creo que eso es importante, mostrar que sí su esfuerzo tiene un resultado positivo, ¿no? Para que él se sienta motivado para seguir en esa dinámica, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Vivi. Vivi Ugarte, de la Universidad Misael Saracho de Tarija, haciendo la presentación de esto como anfitriona. Después te invito a que lo presentes a Luis Cari, que ya está también acá. Le comento a la gente que nos sigue, todos los invitados de hoy estamos en una plataforma a través de Meet, y estas charlas, este diálogo, sale a través de las redes sociales, la fanpage de Todo Turismo, Comunicación y Eventos, y del Colegio Profesionales de Turismo de Tarija, por las cuales se está visibilizando para toda la gente que quiera acceder. Y, por supuesto, queda grabado en ambas páginas, en ambas fanpage, para que después nosotros mismos la podamos ver, a ver cómo estuvimos, pero para que la gente pueda acceder a este material rico que va a quedar, donde esta integración de las universidades va a ser un elemento clave. Nuestro segundo invitado son 20 y 21, querido amigo Tito, pero vos me pediste a la intente que comencemos con vos. Vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a presentar a un amigo de un amigo personal de la casa, de la escuela de turismo donde yo estudié, que no era universidad todavía, no era facultad. Estamos hablando de Roberto Iparraguerre. Él es el licenciado en turismo y hotelería, es el actual decano de la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial de Córdoba, acá en Argentina. Estás invitado para que te sumes. ¿Cómo te va, Tito? Buenas tardes. Bien, un gusto. Realmente siempre encontrarte o encontrarnos por ahí en algún lugar del país es un gusto y una satisfacción. Sobre todo que somos egresados los dos de la querida Escuela Montes Pacheco y, bueno, eso tiene un plus, ¿no? Así es, así es. Bueno, hoy tu responsabilidad, más allá de amigos y de conocidos, es liderar la formación de los alumnos vinculados al turismo. Cómo se organizaron, cómo tienen pensado, aún en estas épocas complejas, y cuáles son las perspectivas futuras. Y donde la sostenibilidad es clave, Roberto. A partir de la problemática de la pandemia, comenzamos con todo un trabajo de virtualidad que para muchos docentes era nuevo, ¿no? Aquellos que han experimentado de alguna manera el estudio o el dictado de asignaturas a través de la virtualidad, bueno, tenían como solucionado el tema, pero había también un grupo de docentes que siempre estuvo habituado a la presencialidad y hubo que capacitarlos, hubo que ayudarlos. Nosotros hicimos todo un plan de ayuda también a los alumnos que no tenían conectividad. No nos olvidemos que por ahí en una vivienda tenían que compartir una misma computadora, el padre, la madre, los hermanos. Entonces, bueno, no fue fácil, ¿no? No todo el mundo tenía dos o tres computadoras en la casa. Así que, bueno, hubo todo un plan de la universidad, a través de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, de apoyar a esos alumnos con posibilidades de carga de datos en los celulares, con posibilidad de acercarles el material por otros medios. Y la verdad que fue un trabajo que nos llena de orgullo, porque creo que pudimos hasta grabar las clases y que por ahí amas de casa que tenían que salir a trabajar y pudieran ver las clases a las 2 o 3 de la mañana cuando se dormían sus niños, ¿no? Y esto creo que también tiene un componente muy fuerte desde lo académico y lo que nos toca como docentes. Creo que también nos abrió puertas la virtualidad a muchas instituciones, a muchas organizaciones que antes no la registrábamos. Todo este bombardeo de información, pero si me perdonan la expresión, porque digo, en algún momento todos nos vimos como bombardeados con tanta información, hizo que tuviéramos acceso a universidades de la RUP. Nosotros pertenecemos a la Red de Universidades Provinciales de la República Argentina y pertenecemos al CIN,
bueno, no me va a salir el nombre ahora, al Consejo Interuniversitario Nacional, donde están todas las universidades, tanto públicas como privadas del país. Las universidades provinciales pudimos integrarnos en todo ese sistema, y eso hizo que empezáramos a investigar juntos, que empezáramos a capacitarnos juntos, que hiciéramos relaciones con universidades de otros lugares del mundo, y la verdad que fue una experiencia muy linda porque la pudimos hacer con nuestros alumnos, con nuestros egresados. Yo creo que ha sido muy positivo, viendo el medio vaso lleno de la pandemia, ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora, vamos. Bien, bien. Tito, la sostenibilidad hoy es una palabra clave, hoy es un desafío para las universidades, porque muchas veces siempre estábamos hablando de la actividad turística, más que nada como una actividad económica, descuidando un poco lo social, que es el origen, ¿no?, que tiene, principalmente social, con impacto. Y la sostenibilidad había venido siendo un poco olvidada. Este cambio de realidad nos pone en otro contexto y, por supuesto, también la sostenibilidad empieza a tener protagonismo. ¿Cómo trabaja la Universidad Provincial de Córdoba, la Facultad de Turismo y Ambiente, sobre este tema? Sí, nosotros, siendo la Montes Pacheco, la Escuela Montes Pacheco que mencionábamos recién, una de las primeras de Latinoamérica en la especialidad de turismo, pensamos el ambiente cuando nos incorporamos a la universidad, el ambiente visto desde el turismo. O sea, nosotros teníamos una percepción de las áreas protegidas como que estaban a tranquera cerrada. Los guardaparques no nos invitaban a entrar al área, sino que eran como guardianes o gendarmes, digamos, por denominarlos de alguna manera. Lo cual está bien que se proteja el lugar. Pero nosotros pensamos el ambiente desde el turismo sostenible, a tranquera abierta. Que el turista conozca el lugar, que lo empiece a querer, que empiece a transmitir toda esa experiencia, y nos dio muy buen resultado. Porque toda la comunidad que está en la zona de amortiguamiento de esas áreas protegidas empezó a sentir como propio y con orgullo, digamos, ese espacio a proteger. Nosotros tenemos la Tecnicatura Universitaria en Guardaparque, estamos recibiendo estudiantes de no solo de Argentina, sino también de países limítrofes, y hemos tenido una apertura muy interesante en las experiencias de esto que nombraban recién de todo el bagaje y experiencia que traen los alumnos. Hay un concepto, Ramón, que nosotros lo hemos trabajado como universidad provincial, que es el hecho del claustro. Generalmente cuando hablamos de universidad hablamos de claustros. Claustro significa estar encerrado. Si el conocimiento está encerrado no sirve. El conocimiento tiene que estar en la sociedad, tiene que ser algo que se multiplique o que sirva a la sociedad. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con los municipios, con las comunas, con las entidades intermedias, y hemos hecho programas muy interesantes, por ejemplo, de gastronomía social sustentable. Estamos trabajando con comedores comunitarios, estamos trabajando con entes del gobierno provincial que tienen, por ejemplo, aquí hay un programa en la provincia que se llama PAICOR, el cual tiene comedores donde se les da de comer a los chicos de menos recursos en las escuelas, y se capacitó a más de 3.000 cocineras de ese PAICOR con docentes nuestros. Nosotros tenemos la carrera de Tecnicatura Universitaria en Producción Gastronómica, y se los capacitó en lo que es manejo de alimentos, calidad alimentaria, nutrición, todas técnicas de culinarias, digamos, que beneficiaron el producto final, que es la atención a toda esa gran masa de chicos. Se trabaja con el Cinturón Verde de la ciudad de Córdoba, son productores de frutas y verduras de estación, entonces eso permite mover también la economía y abaratar los costos. Con la tarjeta alimentaria, por ejemplo, que es un plan de nación, se tomó los alimentos que vienen o posibilitan a la gente comprar esos alimentos, y se organizó toda una serie de menús en donde en la semana la gente puede usar la verdura de estación,
la fruta y fruto de estación, se abarataron los costos y la gente come mejor porque tiene, digamos, profesionales que están acompañando ese trabajo y también la economía de los hogares. Yo creo que la pandemia nos ha hecho mirar mucho el interior de adentro, como decimos, ¿no? El interior del interior. El trabajo, según las carreras que tenemos, por ejemplo, la carrera de guardaparque tiene un banco de semillas, ahí tenemos un vivero de autóctonas, tenemos un trabajo de reforestación y de cuidado de toda esa vegetación que vamos reimplantando. Córdoba tenía mucho problema con los incendios durante la época de invierno, entonces hemos salido a trabajar con los alumnos a reforestar muchas de las zonas que fueron dañadas, digamos, por los incendios en su momento. En la carrera de, por ejemplo, de alojamiento, de hotelería, venimos trabajando con los hoteles más verdes, con el programa que es a nivel nacional, que tiene que ver con las energías renovables, con la posibilidad de energías limpias. Conformamos parte de la red iberoamericana de energías renovables, lo cual nos posibilita también tener otra mirada sobre la economía del turismo. No es solamente una actividad económica tan simple como se la ve la de la actividad del turismo, sino también el de que sea sustentable y que cuidemos los recursos de cada región. Bueno, te podría hablar de programas que tenemos de concientización turística, programas de trabajo con los productores locales. Córdoba tiene, como todas las provincias, producción de maní, producción de aceitunas, producción de miel, producción de caprinos, leche y queso de cabra en determinadas zonas. Eso, digamos, es un trabajo que venimos haciendo programas en el territorio donde llevamos toda la capacidad técnica de la universidad y trabajamos con los productores locales para optimizar y darle valor agregado al desarrollo local. O sea, evitar que los jóvenes vayan y terminen ocupando los cinturones pobres de las grandes ciudades, como sucede muchas veces con las grandes ciudades, ¿no? Hemos logrado que muchos jóvenes queden trabajando en su lugar de origen. Tenemos muchos programas, te estoy mencionando algunos de los que se me vienen en este momento a la mente, pero la idea es de que, lo que te decía al principio, de que la universidad salga al territorio. Bueno, Tito, generalmente vienen con los alumnos a Jujuy, habitualmente, casi todos los años. La próxima se podría cruzar a Tarija, ¿no? Que estamos a 500 kilómetros de Jujuy, ahí con Viviana, desde Tarija y toda la gente amiga de la OGD, nuestros amigos los empresarios, quizás empezar a generar esta vinculación mucho más fuerte, donde también los tarijeños, los alumnos de Tarija, vayan a Córdoba y observen el trabajo impecable que genera el sector turístico de Córdoba desde todos los ámbitos, y creo que eso va a ser clave y va a servir para fortalecer ambos procesos. Pero cómo no, Ramón, la verdad que encantado, creo que estamos en una actividad que nos apasiona, poder transmitirle a nuestros alumnos lo mucho poco que uno sabe, es fantástico, la verdad que poder viajar con ellos al territorio, a otros territorios y poder compartir experiencias, yo creo que no tiene precio, es como la propaganda de Mastercard, ¿no? Realmente, creo que es mucho lo que se puede aprender de los demás, de las experiencias. Nosotros trabajamos en tándem con la Agencia Córdoba de Turismo en Córdoba, la Secretaría de Ambiente, la Agencia Córdoba Cultura. He logrado porque fue medio de cabeza dura, digo, sí. Porque muchas veces uno por ahí tiene como objetivos que logra llevarlos adelante y está bueno. Hemos logrado una muy buena sinergia con todos estos entes
de la provincia y también de la nación. Estamos trabajando con parques nacionales codo a codo. Entonces esto también nos fortalece, ¿no? Y sobre todo que te da ganas de seguir haciendo cosas. Sobre todo en tiempos de pandemia donde estamos todos medio bajoneados, la perspectiva no es tan optimista en general. Digo, sí. Está bueno que le contagiemos optimismo a nuestros jóvenes, ¿no? De que digamos que hay un futuro, de que hay que trabajar hoy para que el futuro sea mejor. Y me parece que pasa por ahí la cosa. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Roberto, por tu tiempo. Tenés que volver a clase y nosotros debemos continuar. Agradecerte la gentileza de haberte hecho un espacio en tu agenda, estar con nosotros compartiendo con la gente de Tarija, de Potosí, de Jujuy y la gente que nos sigue por las redes sociales a través de Facebook, de Todo Turismo. Así que un abrazo grande a la distancia, éxitos y hasta el próximo encuentro, seguramente también con muchos más actores y en alguna otra manera. Gracias, Ramón. Un abrazo a nuestros hermanos bolivianos, a ustedes, hermanos jujeños. Realmente tienen, en el caso de los hermanos bolivianos, un país bellísimo. En el caso de Jujuy, una provincia hermosa. Y realmente es un placer para nosotros cada vez que podemos ir y cruzarnos o estrecharnos en un abrazo, ¿no? Ahora será con un estrecharnos el codo o el puño. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Roberto Iparraguerre, el decano de la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial de Córdoba, nos acompañaba, fantástico. Viviana, volvemos con vos. Sabemos que estos encuentros virtuales también generan entusiasmo, motivación, y bueno, ahí seguramente quedarán las puertas abiertas para que cuando vengan a Jujuy nuestros amigos cordobeses, hagamos el cruce de frontera y podamos hacer un intercambio con todos ustedes y también con los alumnos de las carreras de turismo de la Universidad Nacional de Jujuy, así que ahí hay que estar atento, ¿eh? Bueno, Vivi, viene nuestro próximo invitado, vamos a seguir, estamos corriendo con el tiempo, en este caso Luis Alberto Cari, él es docente también de la Universidad de Tomás Frías, en Potosí, es colega tuyo, así que te cedo la palabra para que lo presentes, y él pueda dar inicio a su presentación y pueda comentarnos cómo viene trabajando la Universidad de Potosí. Así es. Bueno, Luis Alberto, muchas gracias por aceptar la invitación y compartir con nosotros esta noche, ¿no? Yo conozco a Luis Alberto no hace mucho, ¿no? Pero nos ha tocado compartir en experiencias en vivo, a pesar de la pandemia. Hemos podido encontrarnos presencialmente, personalmente, y compartir un poco también el trabajo que pudiéramos hacer que nos una también a Tarija y a Potosí primero, y de ahí vincularnos también con el noroeste argentino, ¿no? Luis Alberto, en el trabajo que hemos conversado y que hemos comentado con seguridad, el turismo sostenible ha sido un eje de los que hemos tomado en cuenta. Entonces me gustaría que compartas y comentes con nosotros lo que desde tu universidad y la carrera hacen en relación a ello, ¿no? Gracias, Viviana. En principio, saludar a Ramón, gustazo de conocerlo. Seguramente también está en Berkeley por ahí. Entonces, los saludos. Aunque hace un poquito allá de frío acá en Potosí, pero estamos acostumbrados. Me imagino el frío que debe hacer allá, por favor, Luis. Es normal. Bueno, gracias, saludarte, estimado. ¿Cómo estás, Beckley? ¿Qué tal? Bueno, cuando tocaron la temática sobre el turismo sostenible, yo hacía una revisión de alguna bibliografía que seguramente también Beckley ya debió consultar el libro, ¿no? De Douglas Percy, El desarrollo turístico. Y aquí no habla todavía de la sustentabilidad, de lo sostenible, ¿no? Pero esto era una joya para nosotros para hacer una consulta, porque teníamos una tarea, había que hacer algún trabajo, y bueno, ahí habla simplemente sobre el desarrollo turístico. ¿Qué es el desarrollo turístico? Puede definirse específicamente como la provisión o el mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades del turista. Bueno, termina ahí, ¿no?
Después también revisaba este libro que es sobre la antología, sobre la multiconceptualidad del desarrollo, y hay diferentes visiones de desarrollo, ¿no? Pero ahora sí hay que hablar de lo sostenible, ¿no? Me parece un aspecto bastante interesante, y el turismo como el sector de mayor impacto social por los resultados económicos y por la masiva amplitud de los movimientos, bueno, tiene que encontrar el equilibrio del desarrollo humano, ¿no? Del desarrollo económico, de la conservación del patrimonio histórico-cultural. Por ello es que las instituciones de educación superior como las universidades juegan un papel esencial en este ámbito, ¿no? Ya que en el seno de las universidades, de nuestras universidades, es donde definimos las políticas institucionales de vinculación de disciplinas de las carreras, ¿no? ¿Para qué? Para promover precisamente el desarrollo sostenible desde la enseñanza, ¿no? Desde las diversas carreras, no simplemente la carrera de turismo también, ¿no? En el seno se generan paradigmas educativos sobre estas propuestas de articulación, sobre el currículum y sobre los mercados laborales, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, ya desde una visión más pragmática, ¿no? La carrera de turismo a partir de algunos convenios que se suscriben ya en el rectorado, bueno, entramos propiamente a realizar actividades de extensión universitaria, actividades investigativas, ¿no? En las comunidades. Entonces ahí es donde tratamos de abordar la sostenibilidad en sus tres aspectos: la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad sociocultural y la sostenibilidad económica, ¿no? La carrera de turismo como tal está más vinculado con algunos trabajos relacionados con las comunidades del entorno, ¿no? Tal vez desconocido para ustedes, pero para algunos colegas como Berkeley, sí, hacemos los trabajos en la comunidad de Manquiri, en la comunidad de Mondragón, hacemos los trabajos en Patirana, lugares históricos, por ejemplo, donde hubo la batalla de Tumuzla. Ahí vamos a, nos pide la gente para poder hacer, para poder montar algunos museos comunitarios que también los hemos ido realizando. Ahora precisamente hay un requerimiento también de una comunidad de Kibikibi para determinar una cuenca pedagógica, y en la cuenca pedagógica precisamente están insertos muchas carreras, ¿no? Dentro de ellos agronomía, desarrollo rural, agroindustria y obviamente entra turismo. ¿Y cuáles son los propósitos de eso? Enseñar al estudiante, como ya ustedes habían indicado, ¿no? Enseñar al estudiante a que estas comunidades pues recurran a los recursos naturales, pero que sean sostenibles, ¿no? Y económicamente rentables, ¿no? Entonces, esos son los trabajos. La otra parte, estamos dentro del programa de los museos comunitarios. Hemos ido montando los museos comunitarios. Para ello, la participación ha sido conjuntamente los estudiantes, ¿no? Por una parte, el estudiante gana las experiencias y por otra, hacemos una contribución, porque realizar este tipo de trabajos con una consultoría con seguridad sería bastante costoso para estas comunidades que requieren y claman a que se los pueda apoyar, ¿no? Entonces, estamos en esos trabajos, ¿no? Pero, ¿por qué se quiere realizar esto? Porque está dentro la filosofía de los planes del desarrollo comunitario, municipal,
esto de lo que es el desarrollo del turismo sostenible, ¿no? Entonces, bien, como que ya se ha difundido esto de la sostenibilidad, hay que entrar a ritmo y hay que estar también a tono con los trabajos que se tiene, ¿no? Y la universidad, como la carrera, precisamente están en ese propósito. Bien, Luis, seguramente Potosí, al ser un epicentro en la parte andina, no solamente por la ciudad, su universidad, su historia, también sus atractivos naturales, como es hablar de Uyuni. Ahora, ¿cómo generan para los alumnos los espacios donde ellos puedan realizar su interacción, su aprendizaje, digamos, compartiendo, interactuando en el sector privado, Estado, comunidades? Dentro de la currícula se tienen algunas asignaturas, ¿no? Como la práctica laboral, donde el estudiante, en base a algunos convenios, va a realizar sus trabajos, ya sea en la empresa privada o como en las instituciones públicas, ¿no? Y esto es rotativo también. Ahí, por ejemplo, el convenio con las agencias de viaje, donde los estudiantes van a realizar trabajos de pasantía en las agencias, en los hoteles, en los museos. Asimismo, en las instituciones públicas como los municipios, la Dirección de Turismo, la Unidad Departamental de Turismo, que es dependiente de la gobernación. Por otra parte, tenemos las prácticas de campo, donde hacemos actividades de interacción, donde se lo lleva a los estudiantes. Entonces, esos son los mecanismos, las hermenéuticas de trabajo con los estudiantes. Y por otra parte, mire, yo estoy hablando a nivel personal, tengo un equipo de investigación, ¿no? A nivel de la universidad con colegas de otras carreras, entonces los vinculamos también a los estudiantes. Bueno, eso está autorizado desde el rectorado, ¿no? Es bajo los convenios. Previamente se hacen los convenios con el rectorado y el rector nos diría para poder realizar los trabajos que solicitan las comunidades. Entonces, eso es el trabajo para ir un poco fortaleciendo los conocimientos y las experiencias de los estudiantes. Y en las prácticas de campo también nosotros podemos llevar, por ejemplo, una visita a las minas, hacer un city tours, ir a algún municipio, hacer prácticas de turismo comunitario, ¿no? Pero siempre con ese propósito o con ese fin de que proyecte un turismo sostenible, ¿no? Bien, seguramente esa acción que están generando nos va a permitir de alguna manera a todos los alumnos poder fortalecernos, ¿no? Luis, muchísimas gracias por tu presencia. Sabemos de la importancia que están trabajando ahí en red con diversas universidades y esto va a generar también un espacio para todos los docentes, pero también lo más importante para los alumnos, porque son los futuros profesionales, y en esta integración que generan las universidades, seguramente la integración tiene que ver a partir de los recursos humanos, los destinos turísticos, para que puedan realmente concretar, ¿no?, y seguir dar continuidad. Agradecemos mucho por tu participación, querido Luis Cari. Gracias por tu tiempo. Bueno, en realidad el agradecido soy yo por haberme invitado a este programa y me parece bastante interesante tocar estas temáticas. Y bueno, hay que hacer la integración, ¿no? Nos gustaría también conocer las experiencias en el norte argentino, donde he visto bastante flujo turístico, fundamentalmente un turismo interno. Bueno, hay que proyectar también a ese nivel el turismo y hacer los intercambios para que los estudiantes puedan tener una mayor visión y compartir experiencias. Muchísimas gracias, Ramón, Viviana, Berkeley, muchísimas gracias a todos. Bien, muchísimas gracias, Luis, referente docente de la Universidad Tomás Frías en Potosí, acaba de hacer su presentación.
Bueno, comentarles que aún quedan la presentación de la Universidad Nacional de Jujuy, ya se sumó Berkeley Ramírez, nuestro presidente del Colegio de Profesionales de Turismo de Tarija. Llegó un poquito tarde, ¿dónde habrán dado? No sé, después le preguntaremos. Y también ya están los chicos del grupo Salamanca, que van a hacer un cierre increíble, ¿sí?, a este ciclo, en este tercer encuentro. Vamos a continuar. En este caso también están invitados para ustedes, para fortalecer y acompañar el proceso de fortalecimiento de Tarija, la Universidad Nacional de Jujuy, ¿sí?, de nuestra querida provincia de Jujuy. En este caso vamos a presentar a la licenciada Guadalupe Alcaraz Serrar. Ella es coordinadora de la carrera de turismo Estación Humahuaca, en pleno patrimonio de la humanidad, aquí en Jujuy, es referente de turismo y directora de la Unidad de Investigación de Turismo Sustentable y Desarrollo Local de la Universidad Nacional de Jujuy. ¿Cómo te va, Guadalupe? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren bien. Agradecida a vos, Ramón, a Ramón Aizama y a su equipo por este encuentro, y a mis colegas que estuve escuchando atentamente y con los cuales comparto. Justamente decía, con Viviana estuvimos reunidas ayer hasta las 12 de la noche, así que sí, estamos en trabajo, así que muchas gracias. Bueno, la carrera de turismo en Jujuy es nueva, ¿sí? Ustedes desde el Quebrado Humahuaca han liderado el proceso. Contanos, hacernos referencia para que podamos conocer un poco más. Bien, bueno, nosotros este año tenemos los primeros técnicos universitarios egresados de la expansión académica Humahuaca, ¿sí? Y parte también de un desafío, porque el tema de esta reunión que estamos llevando adelante es el turismo sostenible y el desafío para la universidad. Entonces, por ahí, si vamos a iniciar con la localización de la expansión Humahuaca, podemos preguntarnos, por ejemplo, qué sentido tiene, ¿no?, la carrera de turismo como oferta académica de la Universidad Nacional de Jujuy, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en Humahuaca. Esta oferta, que tenemos la tecnicatura y la licenciatura, es vital la localización en Humahuaca como epicentro turístico, como bien vos decías, Ramón, como centro de importancia medular en lo que respecta a paisajes, a historia, a cultura, ¿no?, a centro geográfico, que es la Quebrada de Humahuaca, que es un lugar estratégico para esta oferta educativa, donde se compatibiliza lo que es la oferta académica y la demanda laboral. Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, significa además que la Universidad Nacional de Jujuy se expande hacia el interior de nuestra provincia y demuestra con esto que la sede no solamente se encuentra en capital, sino que tiene que ver con una decisión política institucional de expansión, ¿no?, de la universidad en todo el territorio de la provincia de Jujuy, y de esa manera permitir la inclusión, ¿no?, facilitar también el ingreso a la vida universitaria a distintas comunidades. Justamente hemos estado trabajando, estamos llevando adelante una modalidad única en el país de presencialidad contextual asistida, donde ofrecemos, tenemos 20 comunidades con quienes hemos firmado convenios para llevar adelante en cada localidad la carrera de turismo, ¿sí? Así que bueno, en eso decirles. Y después, si te parece, Ramón, porque había notado algunas cositas que dijo, varias cositas que dijeron mis colegas anteriores, los que hablaron anteriormente, con respecto a lo que es el tema de esta reunión, la sostenibilidad, ¿no?, el turismo sostenible. ¿Mm? Seguramente coincidimos todos de que se trata de, esta actividad tiene una naturaleza transversal y un efecto multiplicador en todos los sectores de la economía, y esto sitúa al turismo en una posición privilegiada, ¿no?, para contribuir a lo que es el desarrollo sostenible o a cumplir los 17 objetivos que enumera la OMT, la Organización Mundial del Turismo. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de turismo sostenible? Y para hacer un resumen de lo que veníamos conversando,
podemos coincidir que es un conjunto de actividades turísticas responsables, responsables con el medio natural, responsable con el medio social y cultural y con los valores de la comunidad, que permite disfrutar de un intercambio de experiencias de manera positiva. Entonces, a partir de esto, que sería el campo semántico del que estamos hablando, ver cuál es el desafío de la formación universitaria en turismo, ¿sí? Y es empezar a esto, lo que decían mis compañeros, a relacionar este contexto de sostenibilidad de turismo a través de las prácticas profesionalizantes, por ejemplo, como ejercicio laboral en la formación de estos futuros profesionales en turismo, realizando convenios con instituciones, organismos intermedios, empresas vinculadas al turismo. Compartimos como representantes de cada universidad, acá tenemos a Viviana, como ya la nombré, la Alianza de Turismo Responsable, o sea, imagínense en que todas las acciones que lleva la Universidad Nacional de Jujuy, compartiendo con mis colegas, tienen estos nombres, ¿no? Que van a lo responsable. Tenemos también, soy directora de la Unidad de Investigación Turismo, Sustentabilidad y Desarrollo Local. Así que, bueno, eso tiene que ver con empezar a relacionar, como decía, este contexto de sostenibilidad a través de las prácticas profesionales, ¿sí? Del ejercicio laboral. También como desafío de la universidad y de nosotros como equipo docente, mirar la currícula, ¿no? Tenemos que poder analizar cuáles son los contenidos, qué estamos enseñando. Y refiriéndome a la cátedra esta de prácticas profesionalizantes tan, tan importante a la hora del ejercicio laboral, ¿cómo se enseñan estas prácticas, no? Y su vinculación con estas instituciones sociales que trabajan la temática. Así que, bueno, la universidad en su proceso formativo piensa la cultura, ¿no? Y esa cultura es un recurso gestionable. Por lo tanto, el turismo sostenible y la universidad tienen que gestionar los recursos culturales de la mejor manera posible para lograr la sostenibilidad. Esta relación con las instituciones también vinculadas al turismo nos abre caminos para pensar nuevas formas o alternativas de acción turística, ¿no? Escuchaba también que con respecto a la que implica una construcción, ¿no? Interdisciplinaria en realidad, porque además de lo que dije anteriormente, de que el turismo tiene que ver con la historia, con el espacio geográfico, con lo cultural, pero tiene que ver, importante, con los proyectos locales, con los actores locales para poder sostener un emprendimiento turístico, ¿no? Y poder de esta manera, entre la universidad y la sociedad, acompañar la gestión del turismo. Así que, bueno, hay mucho de recuperación de lo cultural, que tiene que ver con la oferta educativa, y que la universidad además se desafía para sus equipos, para el plantel docente, para sus investigaciones, las futuras investigaciones que seguramente vamos a abordar. Y bueno, a modo de cierre, diría que el desafío está en mirar lo social, en mirar el patrimonio intangible de ese lugar, de ese destino turístico, para poder potenciarlo, y que el valor agregado lo da desde la formación universitaria esta relación entre los actores sociales, en los cuales también incluimos las comunidades originarias, y los actores académicos. Ese es el valor agregado que nos permite esta generación de un pensamiento crítico y analítico del turismo, ¿no? Sí, mira, yo rescatar este gran trabajo que viene haciendo la Universidad Nacional de Jujuy, nosotros como profesionales de turismo, que tanto esperábamos que en Jujuy haya carrera de turismo a nivel universitario, hoy tenemos la posibilidad, muchos jóvenes tienen la gran
oportunidad de empezar a estudiar un grado en grado universitario, pero sobre todo el fantástico equipo que tiene la universidad a través de Guadalupe y de Carolina Osores y de tantos docentes que están trabajando a favor del turismo, es reflejado en el entusiasmo de los jóvenes. Cuando recorremos Quebrada y encontramos algún alumno de la carrera de turismo sede Humahuaca, te cuentan que lo fantástico que es estudiar, y creo que ahí hay una proyección y un desafío también, ¿no? Cumplir con las expectativas, satisfacer las necesidades de esas personas, pero sobre todo ver cómo la universidad genera, a partir de esos nuevos recursos profesionales del turismo, una verdadera transformación de la actividad en Jujuy. ¿Cómo lo ves? Exactamente. Bien, coincido totalmente, Ramón. Coincidimos siempre en todo lo que llevamos adelante juntos. Y es el objetivo, ¿no? Que el egresado, o sea, ya el formado universitario en turismo, en su actividad profesional, debe dar a conocer el patrimonio local, nuestro patrimonio, abordando la complejidad, ¿no?, de la diversidad cultural. Pero por otro lado, también presenta esto que vos decías, otro desafío, el del cambio de actitud, ¿sí?, para con los turistas, visitantes y con la población local. Bueno, muchísimas gracias, Guadalupe Alcaraz. Gracias por tu tiempo, ¿sí? Gracias por sumarte a este encuentro con nuestros amigos de Tarija, de Potosí. Sí, un abrazo porque grande. Viene un desafío. Sí, sí, y viene un desafío importante que ayudar los procesos de Tarija, volver a aspirar a que ellos vuelvan a hacer, a sentir y a actuar como venían haciendo. Y bueno, ahí seguramente la Universidad Nacional de Jujuy va a ser clave. Muchas gracias por tu tiempo, Guadalupe. Vos sos coordinador de la carrera de turismo en Expansión Humahuaca y, por supuesto, también referente de turismo y directora de la unidad de investigación de la Universidad Nacional de Jujuy. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, continuamos con la Universidad Nacional de Jujuy, en este caso a través de otros actores, también importante. Nuestra querida provincia de Jujuy tiene dos sedes de la universidad, una en Quebrada de Humahuaca y otra en Valles, en la zona verde. Nos trasladamos a dos regiones distintas. Y allí está también una referente. Ella es la licenciada Carolina Osores, es la coordinadora general de la carrera de turismo Expansión El Carmen, en pleno corazón de Valles, coordinadora de la sede Valle de la Universidad Nacional de Jujuy. ¿Cómo te va, Carolina? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Ramón, querido? Gracias por la invitación y saludar a todos nuestros compañeros de Bolivia. Bien, la región Valles también recibió con mucho beneplácito que los alumnos de esta región, la región central verde, pueda estudiar turismo, un poco más nueva, pero con una fuerte impronta. Contanos cómo es la experiencia que llevan adelante acá en Valles con la carrera de turismo. Así es, como decía hace rato Guadalupe, nosotros somos nuevitos, digamos, en el Carmen, estamos recién en segundo año. Si bien la carrera ya está recorriendo un largo camino, recordaba desde el momento en que se inició en Humahuaca y nos trasladábamos nosotros, el equipo, a los chicos en colectivos. Fue todo desde el inicio un gran trabajo de ir a las 3, 4 de la mañana varias veces a Humahuaca, a Tilcara, a trasladar a los chicos. Realmente fue es un sueño cumplido para la región sur, centro de Jujuy, tener este nuevo compromiso, ¿no?, de parte de la universidad con la población y estar cumpliendo ya el segundo año, iniciando el segundo año con nuestros estudiantes de la Tecnicatura y Licenciatura en Turismo del Carmen, que por supuesto la reciben también. Con un nuevo desafío, ¿no? Porque por la ciudad del Carmen, tengamos en cuenta además que no solo tenemos estudiantes de la propia ciudad, sino también de sus alrededores. Hay que recordar que en la ciudad de San Salvador de Jujuy nosotros no tenemos, ¿sí?, la carrera,
¿no? Justamente está planteada estratégicamente justamente para la inclusión de todos los estudiantes de la provincia. Entonces es un lindo desafío que se plantea, que nos planteamos desde el Carmen, poder recibir a las localidades aledañas, ¿no? Que también estamos trabajando fuertemente con los municipios para fortalecer no solo el ingreso, sino también la permanencia, ¿no? de nuestros estudiantes en la carrera. Bien, y la motivación también que uno percibe, no solamente de los estudiantes, de los docentes, ahora, ¿cómo se conjuga eso para poder realmente después aplicar en el territorio, como decíamos varios de acá, vinculación, ¿sí? contención para esos estudiantes en estos procesos previos a su formación profesional? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo lo trabajan desde Cere Valles? Porque sabemos que interactúan con municipios, con instituciones del tercer sector, ¿cómo es la generación de esa actividad? Bueno, Ramón, vos sabés que vos siempre estás incluido en nuestras actividades, así que sabés que justamente que desde la Universidad Nacional de Jujuy, desde la Cere Valles, desde las coordinaciones de la carrera de turismo, hemos trabajado desde el año pasado fuertemente en la firma de convenios con las distintas localidades, no solo, por supuesto, con las localidades que forman la Cere Valles, sino también de los alrededores, hasta La Quiaca, Yala, estuvimos el año pasado firmando convenios con Yala, con los organismos gubernamentales, con el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia, formamos parte de diferentes redes de trabajo, estuvimos también ahí acompañando a ustedes en la Red de Turismo Sostenible de Jujuy. Las sedes son, siempre digo lo mismo, por supuesto, es una decisión en conjunto, se funciona en conjunto, no hay otra manera de trabajo en las sedes de la universidad, esto es un conjunto entre los municipios y la propia universidad, ¿sí? Entonces, en los que se generan distintos recursos, intercambio de recursos para poder llevar a cabo ese trabajo. Nosotros, en el marco de esos convenios, hemos estado trabajando fortalecer el trabajo justamente interno dentro de la carrera de nuestros chicos con los profesores, con los distintos tipos de trabajos que hacen y los municipios, ¿sí? Entonces, es la forma de poder no solo incentivar al ingreso, ¿sí? Con distintos tipos de proyectos que nosotros llevamos a cabo en la comunidad, de fortalecimiento, de capacitación, proyectos de extensión desde la Universidad Nacional de Jujuy, y en distintas temáticas que atraviesan, ¿sí? el sector turismo, ¿sí? Porque muchas veces hay cuestiones que trabajamos en sectores de economía, salud, con las otras facultades. En mi rol de coordinadora de la Cere Valles me toca, por supuesto, afrontar distintas carreras, no solo de turismo, pero ¿no? en el diario Estar te vas dando cuenta cómo justamente la temática del turismo es un fenómeno social que está atravesada por distintas circunstancias y temáticas que hacen al mismo, con lo cual terminás uniendo y trabajando internamente dentro de la universidad con las distintas unidades académicas, ¿no? y el aporte entre ambos para eso también, reflejarlo en distintas actividades hacia el fortalecimiento de la comunidad y que eso se refleje justamente en el engrandecimiento de lo que es la carrera de turismo, ¿no? Seguramente, y ahí estas palabras claves que usás creo que son fundamentales en el sector, es la transversalidad, porque la actividad turística, como decíamos cuando hablábamos con Roberto, el decano de turismo de Córdoba, cubre todos los sectores, más allá de que por ahí se le dé un enfoque económico y social. Todas las áreas o disciplinas creo que son importantísimas al momento de perseguir un beneficio para las comunidades, para los actores directos e indirectos que trabajan en el sector turístico, pero sobre todo para ese profesional de turismo, ¿no? Bueno, seguramente ahí deben trabajar con ¿cómo trabajan con las otras áreas, Caro? De economía, salud u otra. ¿Tenés algún ejemplo como para explicarnos? Sí, nosotros todo el tiempo, trabajamos con el tema de las economías regionales que tienen que ver con el turismo. La Facultad de Ciencias Agrarias, por ejemplo, me comentabas que están trabajando con un proyecto ahí que se está gestando en lo que es la producción
de vinos para medir la calidad, es decir, en la Facultad de Ciencias Económicas también, con la administración de las cuestiones del turismo, con la Escuela de Salud también tenemos que ver con las cuestiones de protocolo y de salud, que hoy afrontamos el tema que hablábamos de la pospandemia, pero también estamos constantemente hablando de la segunda ola y demás. Eso también nos tiene que poner en una cierta perspectiva, también, por supuesto, de lo sostenible. Así que esto es un trabajo diario, cotidiano, ¿no?, de tratar de ir fortaleciendo esta carrera dentro de la universidad. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo también, Caro, por mostrar lo que generas en Región Valles, que es importante, una región muy fuerte, ¿sí? Si bien tenemos cuatro regiones geográficas, esto para comentarle a los que nos están mirando a través de las redes sociales, cuatro regiones geográficas en Jujuy, una Valle, Quebradas y Yunga, Quebrada de Humahuaca liderando un proceso histórico en cantidad de llegada de turistas, una Región Valles con muchas fortalezas, pero con grandes desafíos para poder posicionarse, porque, digamos, tiene mayor cantidad de gente habitacional y recursos para trabajar, y creo que ahí viene un gran desafío, y creo que lo estás haciendo muy bien, Carolina. Gracias. Bueno, yo soy la cara visible, como siempre, pero me acompaña un gran equipo de trabajo. De hecho, aprovecho para mandar un afectuoso saludo de parte de Griselda, que es la otra coordinadora que me acompaña en el equipo, a vos y a todos nuestros hermanos de Bolivia también, que siempre estamos, por supuesto, en contacto y en trabajo conjunto. Así que gracias por el espacio. No, muchísimas gracias a vos, Carolina. Sos la coordinadora general de la carrera de turismo Expansión El Carmen, coordinadora de la sede de Valles de la Universidad Nacional de Jujuy. Y, por supuesto, agradecer a ustedes dos, a Carolina, a Guadalupe, a todo el equipo de turismo de la Universidad Nacional de Jujuy. Hacen un excelente trabajo cada uno en su región, posicionando y formando equipos para que todos juntos Jujuy se muestre como tiene que ser. Un orgullo realmente, un abrazo para las dos, gracias por representar a la Universidad Nacional de Jujuy, y bueno, por supuesto, éxito a cada una de ustedes, y bueno, te invito, Caro, a que continúes, porque ahora viene lo más lindo, que es la música de Tarija. Muchas gracias, un abrazo, Caro. Quédate con nosotros. Bueno, nuestro amigo Beco Ramírez, que es el presidente del Colegio de Profesionales de Turismo en Tarija. ¿Cómo te va, Beco? Muy buenas tardes. Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la gente que nos sigue en las redes sociales, a todos nuestros invitados especiales, Carolina, Lucas, el equipo técnico que siempre nos soporta, nos apoya. He estado escuchando un poco lo que decía tanto Viviana como, por ejemplo, Luis y, obviamente, Guadalupe y Caro. Mira, primero que nada, disculparme, querido Ramón, estuve en una reunión con el nuevo secretario de Turismo y Cultura que tenemos acá en el municipio, que entonces estuvimos hablando de algunos temas muy interesantes y me permití un poco invitarlo también a formar parte esta iniciativa, le difundí un poco lo que estamos haciendo, y obviamente fue un poco una reunión de trabajo que, bueno, tuvimos que alargarnos un poquito por la agenda apretada que tenía también él, y bueno, miles de disculpas, pero de todos modos no podía faltar a la cita, y estoy acá y realmente me apasiona el tema que es de esta noche, porque considero que es muy importante, Ramón, el rol que jugamos tanto los docentes como las universidades en la formación de profesionales. Realmente nuestros destinos, ¿qué va a ser de ellos en un futuro si no creamos ese espíritu, ese liderazgo, esa pasión por esta carrera? ¿Quiénes van a tomar las riendas de este futuro de los destinos turísticos si no son la gente que viene detrás de nosotros, la gente con nuevo criterio, con nueva vibra, con nueva energía, con nuevos conocimientos, Ramón? Y obviamente esta pasión yo creo que la transmiten por las palabras de los colegas, de nuestros invitados especiales que han estado ahí exponiendo. Pienso que realmente es un tema apasionante y es un reto que está siendo planteado de muy buena forma. Ramón, tenemos mucha tela por cortar, pero no quiero yo un poco cortar, digamos, la inspiración de la noche.
tenemos al grupo Salamanca esperándonos en la antesala, que es el grupo musical que nos va a dar el toque de amenidad, el toque del brillo, del calor humano, tú comprendes, Ramón. Y bueno, te los dejo pues para que tú puedas realizar la presentación. Son un tío compuesto por tres muchachos, ¿no? Entonces, Ramón, adelante, por favor, y gracias por la cobertura y el espacio. Por supuesto, Beco, después en la próxima edición de la cuarta presentación del ciclo Todo Turismo Especial Tarija, vamos a continuar cerrando temas. Si lo tenemos al nuevo secretario de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Tarija, va a ser fantástico. Estábamos esperando su designación para que nos hable cuáles van a ser los proyectos que vamos a tener. Bueno, continuamos, y como vos decías, te voy a dar pie a vos para que vos los presentes, porque vos los conocés. Hemos tenido la buena idea de presentar al final de cada cierre música característica que tiene que ver con lo patrimonial, las características de cada territorio, en este caso Tarija, a través de su grupo Salamanca. Ellos son Gonzalo Bolívar, Julio Tejerini y Rodrigo Pastrana, quienes nos acompañan hoy. Seguramente vamos a pedir que se contacten, que se conecten, para que Beco haga la presentación. Presentalos, vos los conocés, ahí tenemos 10 minutitos para hacer un cierre increíble. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Muy bien, Gonzalo, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, estamos agradecidos aquí de Tarija, Bolivia, para todas las personas que nos ven, ¿no? A nivel nacional y también a nivel internacional, ¿no? Un gusto verlo, Lise Merkel, la verdad, siempre alguien que me apoya y me incentiva mucho con lo que es el turismo y también ahora también en el ámbito musical, ¿no? Merkel, presentalo, charla, interactúa ahí, todo tuyo. Gracias. Gracias, Ramón. Bueno, chicos, placer tenerlos en el programa. Gracias por acoger la invitación. Realmente es un placer tenerlos acá. Y obviamente, por la trayectoria que ustedes tienen, por todas las presentaciones que han estado haciendo ustedes y la producción que han estado realizando en los últimos tiempos, realmente este era un escenario propicio para poder contar con ustedes. Les agradezco la presencia, tanto a ti, Julio, Gonchi, ¿no? Rodrigo, muchas gracias y por favor, el escenario es todo suyo. Sean bienvenidos, por favor, y bueno, de Tarija para el mundo, así es como suena esta tierra. Valecito Chapaco, padre, por ilusión ajena, si yo llorara, mi corazón de pena se me secará. Por ilusión ajena, si yo llorara, mi corazón de pena se me secará. Ay, en bellas flores, regando de qué, hoy que vuelvo a ver las espinas encontré. La 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 y la la y la 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 y la y la la. Cuando una prenda quiero, yo la persigo, aunque tenga su dueño, yo la consigo. Cuando una prenda quiero, yo la persigo, aunque tenga su dueño, yo la consigo. Ay, en bellas flores, pegando de qué, hoy que vuelvo a ver las espinas encontré. La 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 la
Por ilusión ajena, si yo llorara, mi corazón de pena se me cegará. Por ilusión ajena, si yo llorara, mi corazón de pena se me cegará. Ay, en calles flores, le dando de querer. Hoy que vuelvo a ver las espinas en excelente, excelente, Julio, Rodrigo, sí, y Gonzalo, increíble la interpretación. Bueno, ¿hace cuánto que están en el ruedo como músicos, como grupo? Bueno, vamos ya 4 años en esta trayectoria que un día nos hemos juntado y hemos dicho, esto hay que hacer un proyecto, llegar lo grande, ¿no? Con todo ingenio, siempre es bohemio y cantor. Entonces, estos 4 años han sido muy bendecidos también, que hemos llevado a muchos lugares, ¿no? Sí, ¿sabés qué? Claro, me parecía porque, mira, nosotros recorrimos tanto Tarija, no se imaginan todos los lugares folclóricos hemos visitado, ¿no? Y no los conocía. Cuando mi amigo Beto dice, hay un grupo de jóvenes, tres bárbaros, fantástico. Así que felicitaciones, le vamos a desear lo mejor. Escucha, yo le había pedido a Beco coplas, ¿no? Porque es algo patrimonial, es algo que identifica también a Tarija en sus distintas instancias, ¿viste? Hay época de coplas, acá en Jujuy tenés distintas tonadas, distintos, a través de las diferentes regiones, distintas modalidades también. ¿Quién se anima a hacer una copla de ahí, de los tres? Gonzalo, buenas coplas. Bueno, aquí las coplas también se hacen en tiempo. Hay tiempo de carnaval, tiene su copla, ¿no? Ahora estamos en todavía tiempo de Pascua. Voy a tratar de acordarme a ver una coplita que allá en la escuela de música escuché y aprendí, ¿no? Ah, buenísimo, vale. Una Pascua es tan linda. Como la mía, Pascua mezclada de pena con alegría. Hay un poquito. Bien, muy bien. Fantástico. Bueno, ¿ustedes escucharon las coplas de Jujuy en alguna oportunidad? ¿Tuvieron posibilidad? No, pero siempre hay esa transmisión que ya con todo lo que es vía virtual se escucha algunas de otras coplitas que se puede ver, ¿no? Bien. Va que todo bueno, carnaval, por supuesto. Están invitados cuando se abran las fronteras, vengan a Jujuy, lo vamos a llevar a conocer, a participar con nuestros amigos. Mira, cultura Aba Guaraní, cultura gaucha, cultura Colla, cultura Atacama, 4 culturas en una provincia. Y cada una con su manifestación cultural, creo que se van a volver locos ahí por la diversidad de lo cultural. Así que están invitados. Bueno, Grupo Salamanca, vamos a presentar un tema de despedida, ¿sí? Para toda la gente que nos está siguiendo por Facebook. Y, por supuesto, esto también va a quedar registrado para todos ellos, el tema que ustedes deseen. Bueno, con esta canción nos despedimos, una canción muy de aquí de Ensatiada Chapaca, así que se les va una cuequita. Échale, compadre. Cuequita y se va la primerita, a ver. Y esas bailitas que llegan hasta la hermosa Argentina. ¡Chao!
pura cepa, bohemio y cantor, enamorado sin remedio. Bohemio y cantor, enamorado sin remedio. Chapados y sencillo, pero orgulloso de mi país y de mi pueblo, Tarita. De mi país y de mi pueblo, Tarita. Linda flor de Amancaya, hermosa como mi amada. Es el buen mi guitarra, dolorosa prenda hechizada. Te llevo en mi guitarra, dolorosa prenda hechizada. La, 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 la. Te llevo en mi guitarra, dolorosa prenda hechizada. Segunda. Las ciudades acaban de ver esas jaimitas. Abrazo fraterno para toda Bolivia y Argentina. A ver, chapaco, soy chapaco de pura cepa, bohemio y cantor, enamorado sin remedio. Bohemio y cantor, enamorado sin remedio. Chapaco, sí, sencillo, pero orgulloso de mi país y de mi pueblo, Tarita. De mi país y de mi pueblo, Tarita. Linda flor de Amancaya, hermosa como mi amada. Te llevo en mi guitarra, dolorosa prenda hechizada. Te llevo en mi guitarra, dolorosa prenda hechizada. La, 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 la. Te llevo en mi guitarra, dolorosa prenda hechizada. Oh, muy bien, felicitaciones, excelente interpretación. Muchísimas gracias. Este tema dedicado a las chicas que estuvieron hoy, Viviana, Carolina, Guadalupe. A ver, el último desafío, algún recitado, mirá, quedó caro ahí un recitado, alguna coplita, a ver, para las mujeres, ustedes que los chapacos, sobre todo los, no, son bien picarones, ¿no? Fiestero, picarón. Ah, picaflores. Picaflores también. Ah, bueno. A ver, ¿qué tiene el grupo Salamanca, así cortito, para las chicas, tanto de Bolivia como de Argentina? A ver, bueno, en las coplas, pero lo vamos a hacer recitado también. Bien, recital, bárbaro, recitadito, bien. Unos ojitos te estoy viendo. Por esos ojos me muero. Me han dicho que tienen dueño, pero así con dueño yo los quiero. Bueno. Muy bien, un aplauso para todas las chicas que nos siguieron a través de las redes sociales, especialmente para Viviana Ugarte, de Tarija, de la universidad, para Carolina Osores, para Guadalupe Alcaraz. Bueno, agradecerle al Grupo Salamanca, gracias por su tiempo, queridos amigos. Y están invitados a Jujuy cuando quieran venir, Gonzalo, Julio, Rodrigo, para que vengan a conocer nuestra querida provincia jujeña y estar acá. Así que un abrazo para todos, gracias por participar. Igualmente un abrazo, muchas gracias. Gracias al licenciado igual, Berkeley, que nos ha hecho llegar esta noche, ¿no? No, no tiene por qué, Gonzalo. Estamos en el tema del turismo, te cuento, Ramón. Gonzalo es estudiante de turismo, por ejemplo. Ah, bárbaro, bien. Ese va a ser, ese va a ser el estudiante más solicitado, porque si sabe cantar, guitarrear, está en toda la fiesta, te digo.
Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Llegamos al final de esta edición especial de Todo Turismo Especial Tarija, con el objetivo de fortalecer al sector de turismo de nuestra querida hermana Tarija. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, a Luis Cari desde Potosí, a Berkeley desde Tarija, a Viviana Ugarte también desde Tarija, a Roberto Parraguerre, que es el decano de la Universidad Provincial de Córdoba, al Grupo Salamanca, Carolina Osores de la Universidad Nacional de Jujuy, Guadalupe Alcaraz desde la Universidad Nacional de Jujuy, a todos los que estuvieron hoy presentes, creo que no me olvido de nadie. Muchísimas gracias. Hasta la próxima edición. Nos vemos dentro de 15 días con una nueva edición del ciclo Todo Turismo Especial Tarija. Que tengan muy buenas noches. Chao. Gracias, hasta la próxima cita. Hasta luego, Carolina.